Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta importante actividad organizada por la Liga de Trauma Región Centro Andina y el Grupo de Interés en Cirugía Intórax. Para el CODAC y todo el Comité de Desarrollo Académico y Científico de Intórax-Nortórax, es muy importante estos espacios de desarrollo y crecimiento académico, precisamente incentivando la formación de los futuros cirujanos como cirujanos académicos. El día de hoy con un tema muy relevante, eh, digamos que sale un poco de, de las temáticas tratadas por Intórax, interesaban principalmente en la cirugía torácica y vamos a enfocarnos en lo que es cirugía de trauma. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante con un taller de evaluación ecográfica en pacientes de trauma FAS. Hoy también queremos incentivar el uso de las redes sociales para difundir academia, para incentivar el desarrollo eh, académico, especialmente de los interesados en cirugía. Es por eso que los invitamos a realizar todas las preguntas, comentarios y dudas de este taller por medio de nuestro hashtag #tallerpas, etiquetando eh, el perfil de intoras cóputa y por medio de Instagram en sus historias, etiquetando el perfil de la Liga de Trauma Región Centro, Andi Región Centro Andina al perfil de Intoras Cúcuta y al perfil de nuestro conferencista, el doctor Luis Felipe Cabrera. Me voy a permitir presentar a nuestro gran tallerista del día de hoy, el doctor Luis Felipe Cabrera Vargas, es médico y cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en cirugía general de la misma universidad, fellow en cirugía vascular y angiología de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, actual presidente del capítulo de futuros cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía. Miembro del Colegio Americano de Cirugía, Capítulo Colombia, capacitado en ecografía en el Punto de Atención Focus en la Universidad de Yale. Doctor Cabrera, mil gracias por eh, permitirnos este espacio y mil gracias por la oportunidad de aprender de usted. A ti Manuel, para mí es un honor eh, es que me han invitado eh, a dar esta charla. Eh, muchas gracias por lo de gran. Todavía me falta mucho para ser un gran conferencista, pero, pero muchas gracias por tus palabras. Eh, y nada, honrado estar aquí por, con ustedes y poder compartir pues el poco o mucho conocimiento que eh, he podido adquirir sobre ecografía en trauma eh, y FAST. Y eso es lo que quiero mostrarles. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirmas que la, la puedan estar viendo si ¿Sí es tan amable. Doctor, estamos ya viendo su presentación Ahí está la la, 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 la la slide inicial, ¿sí? Sí, sí señor Perfecto, bueno pues eh, nuevamente pues muchas gracias eh, pues ya eh, mi presentación está eh, más que eh, amplia por el doctor Manuel La Torre eh, y pues eh, el día de hoy vengo a presentarles eh, el taller de evaluación de ecografía en pacientes en trauma eh, el cual eh, pues, le agregué esta E al inicio del FAST y ya vamos a ver por qué pues ahora es y e FAST y no, y no FAST eh, solamente primero que todo, eh, antes de entrar en, 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 en el tema eh, quisiera invitarlos a todos, a los futuros cirujanos de este país eh, a, a que... Eh, se acostumbren a honrar su, a sus mentores, sí. Aquí eh, tenemos eh, eh, esta foto en la cual pues aparezco yo con dos de mis grandes mentores. Eh, a mi derecha eh, el doctor eh, Arturo Vergara, uno de mis mentores más importantes en cirugía en la vida, eh, y a mi izquierda el doctor Rubén Fajardo, uno de mis más eh, grandes mentores en cirugía, eh, visión de futuro y en, en planeamiento estratégico, eh, y al cual le debo el, el, el la posibilidad de poder dar el día de hoy esta charla, eh, gracias a él y a las oportunidades que me brindó, eh, que me ha brindado, eh, pues eh, pude obtener la, la, esa capacitación en POCUS, en, 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 en Point of Care Ultrasound, en, con la Universidad de Yale eh, y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y pues eh, aquí tenemos al doctor Rubén Fajardo, quien es el jefe de Educación Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Eh, profesor de la Universidad de los Andes de Medicina eh, y eh, cirujano eh, de la Fundación Santa Fe Augusta de, del staff principal. Muchas gracias eh, a mi profesor. Aquí estamos eh, en, eh, en el curso con el doctor Fajardo eh, y otros colegas, y aquí estamos realizando eh, parte de la, de la formación del curso eh, con eh, pacientes y simulación in vivo. Esto. Esta, esta, esta diapositiva la traigo porque es una frase que me dejó muy marcada de, de mi profesor, el doctor Rubén Fajardo, eh, y que eh, es definitiva porque en, en esto ya estamos, no es el futuro, sino es el ahora. ¿sí? Aquí tenemos al doctor René Lanec, eh, eh, médico francés, semiólogo, eh, en 1816, quien eh, desarrolló el fonendoscopio utilizando simplemente inicialmente unos pergaminos. Eh, enrollados, cierto, para focalizar el sonido que producía en los ruidos torácicos de, de los pacientes eh, y solo hasta 1960 tuvimos por el doctor David Lidman, eh, un profesor cardiólogo famosísimo de la Universidad Harvard, eh, quien desarrolló y patentó en unas campanas y unos diafragmas eh, mucho más eh, especializados que permitían eh, ajustar y afinar los, los sonidos del tórax eh, para eh, pues poder eh, crear y poder desarrollar eh, el estetoscopio como un arma eh, y como eh, realmente una herramienta diagnóstica eh, que ayudara al médico en su día a día. Eh. Y posteriormente, años después, la, la compañía eh, 3M compró Litman eh, y todas las patentes del doctor Demi Litman y, y siguió desarrollando esto. Pero ahora, claramente, el fonendoscopio va a, ser va a ser desplazado y está siendo desplazado por el ecógrafo. Aquí tenemos esta imagen que es, es, nos muestra un ecógrafo portátil, que es el Butterfly. El ecógrafo Butterfly es un ecógrafo que se puede conectar. Al, 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 a tu celular, eh, puede ser un, un, un Android o, o un Apple eh, o cualquier otro, cualquier smartphone que tenga la capacidad de instalar eh, la aplicación del Butterfly eh, y es un ecógrafo que incluso su última generación que salió eh, recientemente hace uno o dos años eh, tiene ya Doppler incluido, ¿sí? Entonces, claramente, pues eh, es el ahora y es a lo que todos debemos estar eh, exponiéndonos y estar listos para para poder prepararnos porque eh, eh, la, vamos a ver por qué eh, en el transcurso de esta charla la ecografía se va a convertir en un arma fundamental para no solamente hacer diagnósticos, sino guiar nuestras terapias en los pacientes, especialmente en los pacientes críticos. Es importantísimo que, que eh, sepamos que pues esto, esto del ultrasonido eh, en trauma pues no es algo nuevo, ¿sí? eh, viene siendo escrito desde los años 70 por el doctor Kistensen en 1971, eh, posteriormente Asher y colaboradores en el 1976 eh, demostraron que la ecografía eh, abdominal tenía una sensibilidad hasta del 80% para detectar lesiones en órganos sólidos específicamente en el vaso, sin embargo... Eh, debido a que la tecnología en ese momento pues era era un poco engorrosa eh, aparatos demasiado grandes y pesados se abandonó y eh, en 1965 ya se venía eh, eh, describiendo por el doctor Ruth y colaboradores, pues eh, el lavado peritoneal diagnóstico para evaluar los pacientes con trama abdominal penetrante eh, y específicamente eh, trauma abdominal cerrado inestables. Eh, sin embargo, el lavado peritoneal diagnóstico es un examen eh, o, una, o un procedimiento diagnóstico que es invasivo, requiere anestesia general, una sala de cirugía y especialmente un catéter eh, eh, diseñado específicamente para este procedimiento que lamentablemente pues ya no está disponible eh, en, en nuestro medio. Sin embargo, tenía o tiene, eh, porque o lo podemos realizar incluso con catéteres de diálisis o menos idealmente eh, eh, con catéteres eh, con sondas Foley, eh, eh, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 98%, eh, pero claramente tenía unas tasas de complicaciones hasta el 0.8% y esto hizo eh, que con el tiempo se retomara era, eh, la ecografía en trauma desde los años 90, específicamente en trauma cerrado, y esto vino de la mano con el desarrollo de la tecnología y el mejoramiento de los dispositivos para realizar ecografía eh, en los servicios de urgencias y en salas de cirugía y en las unidades de cuidado intensivo. Y esto permitió que la ecografía se volviera disponible eh, con de fácil acceso, eh, un bajo costo, porque claramente es un insumo eh, que eh, es, es imperecedero, ¿cierto? Eh, y, que, y que no se consume y además pues es ausente o carece de radiación para los pacientes. Aquí tenemos el lado peritoneal, aquí tenemos el lado peritoneal el diagnóstico, eh, para que todos se tengan una idea, porque claramente es un procedimiento que ya los estudiantes y los internos eh, eh, e incluso eh, muchos residentes de ahora, pues no van a tener la oportunidad de ver nunca porque ya no se hace, ¿cierto? Casi que no, no, no se hace en ninguna parte, hablando específicamente en las capitales de Colombia. Eh, y consta de, un, de una eh, mini laparotomía. Eh, infraumbilical, dos centímetros por, el, por debajo del ombligo, eh, una incisión en promedio de 3 centímetros, disección por planos hasta eh, eh, hasta identificar el peritoneo parietal, cierto eh, y lo que se hacía era eh, pinzar ese peritoneo parietal, hacerle una incisión y a través de esa incisión de 5 a 8 milímetros introducir un catéter que iba hasta el fondo de saco de Douglas eh, en la pelvis y ahí eh, lo que se hacía era aspirar, como podemos ver aquí queda el catéter en el fondo del saco de Douglas y se aspiraba eh, en la primera parte del lavado peritoneal, para ver si solamente con la aspiración eh, había ya salida de sangre, líquido intestinal o pus, ¿cierto? Eh, y de esa forma el, el, el lavado era positivo de inmediato y pues había que la a tu paciente, había que abrirlo. Eh, de lo contrario, si en la aspiración no salía nada eh, eh, o era inconclusa, se realizaba un lavado peritoneal con eh, un promedio de unos eh, eh, 80 a 100 cc por kilo eh, de solución salina, los cuales se infundían a través del catéter, ¿cierto? Eh, y al completar este lavado, eh, se tomaba una muestra de 10 cc de este líquido, eh, de, después de haber aplicado, infundido en promedio los 800 a 1000 cc según el peso del paciente, eh, y se llevaba una microscopía de luz para evaluar el conteo de eh, glóbulos rojos de leucocitos eh, y si había presencia de bacterias eh, en un gram eh, para eh, definir si el lado peritoneal era positivo o no. Entonces, claramente, es un examen con una alta sensibilidad especificidad, pero que tiene múltiples limitaciones eh, logísticas eh, y, de, y, de, y de desempeño. ¿sí? Por esto... Pues la, el, la, la ecografía abdominal con protocolo FAST, ¿cierto? Eh, ya vamos a ver qué significan estas siglas, eh, con protocolo FAST, la cual, como la podemos ver aquí, evalúa diferentes ventanas a nivel del abdomen y del tórax, eh, pues eh, llegó a superar eh, y a desplazar este, este examen. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque claramente, como podemos ver en esta tabla comparativa, ¿cierto? La DPL, el Diagnostic Peritoneal Lavage, eh, podemos ver que, eh, eh, aunque el diagnóstico del lado peritoneal contra el FAST son tempranos, ¿cierto?, se pueden realizar rápidamente si el, el diagnóstico y si el lado peritoneal lo ha realizado un cirujano experto. Eh, realmente es un proceso simple eh, que, que, que no, es, eh, no requiere una, una demanda en habilidad quirúrgica, eh, y, eh, pero que claramente... Eh, es, 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 su sensibilidad es alta, eh, pero no requerimos de una sala de cirugía, es invasivo, ¿cierto? Eh, puede llegar a, a tener especificidad baja y no evalúa cavidades como la cavidad torácica, eh, eh, especialmente el, la, la, el saco pericárdico y las pleuras, ¿cierto? Mientras que el FAST va a ser rápido, se puede repetir y es dinámico, eso quiere decir que yo lo puedo hacer en el tiempo y evaluar porque no es lo mismo un paciente que llega en, en a... a, a Después de haber presentado una, un, un trauma a los cinco minutos al hospital, eh, y claramente ese paciente, debido a que es tan temprano eh, el trauma, la, el tiempo de evolución, puedo hacerle un, una, un fast y salir normal, eh, pero le puedo volver a repetir el fast en el tiempo, a la hora, a las dos horas, a las tres horas, y hacerle seguimiento a ver si ya la cavidad se empezó a llenar de sangre o no, ¿cierto? Si cambió su estado clínico. Claramente su sensibilidad es muy similar, hasta de un 86 a 97% lo único es que el PAS, y como todas las ecografías es operador dependiente pero ya vamos a ver cómo podemos mejorar estas limitaciones y realmente eh, su curva de aprendizaje que ya la vamos a ver es muy corta eh, y eso nos va nos va a ayudar y eh, que las indicaciones claras de eso ya lo vamos a hablar en el transcurso de la charla es para pacientes inestables, comparado pues con la tomografía que sería algo el gol estándar para diagnosticar lesiones intraabdominales, que en este caso no es para pacientes inestables, eh, eh, pues no, no, eh, no, es, es, tiene igual unas sensibilidades muy similares. Entonces ustedes dirán, doctor, pero entonces el, el, el lado personal diagnóstico, pues lo debemos olvidar, lo debemos eh, vetar. No, definitivamente no. Todavía hay cabida. Este estudio publicado por Schoenberg y colaboradores en la Western Trauma Association de los Estados Unidos nos muestra cómo ellos eh, eh, establecen la, la utilidad contemporánea del lado peritoneal diagnóstico y lo que muestran es que una, una alta sensibilidad especificidad con un valor eh, predictivo negativo del 90% y una, y una agudeza diagnóstica hasta el 90, de, del 93% y lo que definen es que definitivamente el, qué pacientes se pueden beneficiar por el labo, del lado peritoneal diagnóstico aquellos pacientes que presentan un trauma abdominal cerrado están inestables y el FAS es negativo, ¿sí? Entonces eh, definit definitivamente tenemos que descartar qué está pasando, porque si el paciente no tiene otra causa de shock hemorrágico que le explique su inestabilidad hemodinámica, claramente ese paciente se podría beneficiar de un lavado sí que Mira, aquí vemos como este lavado, a pesar del FAS negativo, pero el paciente todavía tenía una, sist una sistólica menor de 90, o sea, estaba inestable, persistía inestable hemodinámicamente, pues fue llevado al lavado y en la primera eh, aspiración salió positivo, salió con sangre, ¿listo? Entonces ahí vemos que todavía hay la posibilidad de, de o sea, de no olvidar y de poder utilizar esta, esta arma eh, diagnóstica. ¿Por qué es importante eh, que aprendamos de FAST eh, y de ecografía con protocolo IFAST para, para trauma abdominal. Definitivamente es, es, es vital que lo aprendamos porque eh, aquí vemos esta, esta primera imagen que tenemos acá, la teoría trimodal de la mortalidad del trauma, escrita por el doctor eh, Donald Tronkey, eh, un cirujano surgeon eh, eh, de los Estados Unidos, el cual falleció hace dos años. Eh, y el doctor Tronkey lo que hizo fue describir los picos de mortalidad que tenían los pacientes en trauma, que son tres. ¿cierto? El primero, que es en, en la escena de la cinemática del trauma, eh, el segundo, que es a las dos horas, ¿cierto? Y el tercer pico, que eh, son las mortalidades tardías, eh que son a las tres a cuatro semanas eh, el primer pico es por la severidad las lesiones muy severas que exigen al paciente de inmediato el segundo pico es ya por lesiones secundarias y el tercer pico es por complicaciones secundarias al trauma complicaciones tardías como infecciones de sitio operatorio grado 3, fugas anastomóticas sepsis eh, de tejidos blandos sí eh, y en la segunda imagen vemos la eh, distribución epidemiológica de las causas de trauma. Y vemos como en azul está completamente resaltado que la gran mayoría de traumas en nuestra actualidad es trauma por accidente de tránsito. O sea que eh, vamos a, a seguirnos enfrentando y co como lo vemos día a día, pero cada vez más a trauma cerrado. Y ahí es donde el FAS, eh, vamos a ver eh, en, en las guías. Eh, eh, tiene un rol vital para poder definir terapias que pueden de, eh, salvar o no la vida del paciente eh, y volverlo o no quirúrgico en un instante solamente con el FAST. Entonces, como les decía, eh, eh, FAST pues ya no es suficiente, ¿cierto? Ahora debemos todos hablar de IFAST e eh, eh, o, o como... Es, es definitivo que todos los estudiantes y futuros cirujanos se si aprendan el nombre de estas siglas porque es una pregunta clásica de residentes a estudiantes eh, y de profesores a estudiantes en revistas eh, de cirugía en todo el país y yo diría que en todo el mundo eh, porque claramente FAST no se refiere a que es una ecografía rápida de hacer ni que hay que hacerla rápida, ¿cierto? sino que significa, en este caso ya con la E, Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma ¿sí? o for trauma, entonces es, claramente es a ecografía focalizada para eh, el tamizaje de pacientes con trauma, ¿listo? Y en este caso extendida con la, y ya vamos a ver por qué, por qué se extendía. Este término como se los decía eh, no es algo nuevo, eh, vienen desarrollado desde, desde los años 70 pero el término como, como tal se acuñó, el término FAST se acuñó por el doctor Rosicky en, eh, y colaboradores en 1995 y es el acrónimo más aceptado para eh, la ecografía en trauma abdominal eh, eh, y, y su uso aplicado. Eh, es muy importante que sepan eh, que es una ecografía que no es difícil, que su curva de aprendizaje eh, está en promedio entre 25 y 50 ecografías realizadas en pacientes, ¿cierto? O sea, que es, es una curva de aprendizaje que usted puede completar de forma muy rápida. Eh, y lo que hacen en la mayoría de centros de level one de trauma en los Estados Unidos es que los residentes... Eh, le hacen ecografía FAST a todos y FAST perdón a todos los pacientes sin importar la indicación ¿por qué? porque igual miren en promedio un FAST un IFAST completo dura en promedio cuatro minutos nada más entonces eh, y sí, sin importar la cinemática o tipo de trauma, si es penetrante o cerrado, nos puede dar información vital para el, el, el manejo y el, la toma de conductas a seguir en los pacientes y va a permitir que el personal se mantenga en entrenamiento, llegue y alcance fácilmente y supere esta curva de aprendizaje y la sensibilidad y especificidad se mantenga por encima del 90%. Eh, ¿Qué evidencia tenemos para sustentar eh, que pues, este, el IFAS siga vigente y lo, y lo sigamos haciendo, cierto? Y así como el, el, y no le pase lo mismo que le pasó al lado peritoneal diagnóstico y que lo desplacemos por otro, otro examen que pueda llegar a ser superior costo efectivamente, ¿no? Porque claramente la tomografía es superior, pero en este caso no es costo efectiva por velocidad, por radiación eh, eh, y, por, y por insumos para poderla realizar en pacientes específicamente e idealmente inestables, ¿cierto? Entonces, la sensibilidad en promedio para detectar hemoperitoneo tiene variación pero eh, su variación eh, no es tan amplia eh, y llega a ser del 73 al 99% según las series, pero una de las series más grandes reportadas desde el 2007 eh, por Lee y colaboradores con 4000 pacientes encontró que la sensibilidad alcanzó el 85% para hemoperitoneo independientemente de si el paciente estaba hipotenso o no y llegó a obtener hasta una especificidad del 96%, o sea que este examen tiene un alto valor predictivo negativo un metaanálisis con 62 estudios eh, y más de 18.000 pacientes demostró que la sensibilidad podía alcanzar hasta un 78.9% eh, y que claramente, eh, aunque muchas veces el examen no podía descartar si había o no eh, presencia de sangre dentro del abdomen o dentro de las cavidades del paciente, eh, era útil para la toma de decisiones y definir eh, eh, el paso siguiente eh, en el tratamiento del paciente. Quinn y Sinner en una revisión sistemática de la literatura mostraron que definitivamente este examen guía las conductas eh, de, terapéuticas en trauma abdominal y, eh, y de tórax y permite al, eh, al cirujano guiar eh, o focalizar sus esfuerzos dependiendo la zona en la cual pues eh, el, el examen salga positivo o no ¿sí? eh, y dónde tenemos una máxima eficiencia en la región precordial para evaluar si el paciente tiene taponamiento cardíaco o no y eh, en la más importante, que es en el trauma cerrado de abdomen de alto impacto, en el cual el paciente debuta con hipotensión, o sea, una presión sistólica menor de 90 o una tensión arterial media menor eh, de 60-65, según la, 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 la serie o la referencia que, que se tome, en donde el examen, o sea, el, el IFAST puede alcanzar hasta una sensibilidad cercana al 100%. ¿Listo? Eso es muy importante porque en esos pacientes con... Trauma abdominal cerrado de alto impacto. Eh. Generalmente, esos pacientes debutan no solamente con trauma abdominal cerrado, claramente debutan como pacientes politraumatizados que tienen afectados varios sistemas, específicamente eh, y, de, y de predominio el sistema nervioso central con trauma craniocefálico severo, y esto hace que tengamos una dicotomía en nuestro paciente que está inestable y no sepamos si nuestro paciente tiene un shock neurogénico, ¿cierto? Por trauma craniocefálico severo y hipertensión endocraniana y herniación cerebral, o nuestro paciente tiene un shock hemorrágico y polémico eh, por una... una Hemorragia masiva a nivel intraabdominal por lesión de órganos sólidos o vísceras huecas en, en el abdomen. Entonces, el FAST nos va a ayudar a definir qué tipo de shock tiene nuestro paciente y si le debemos abordar el abdomen de forma agresiva con una laparotomía para controlar el sangrado a nivel intraabdominal o no. ¿Listo? O definitivamente se debe focalizar los esfuerzos a descartar un shock neurogénico a nivel central eh, por un trauma canencefálico. Para poder llegar a, 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 a desarrollar estas, estas habilidades de eh, realizar e ecografía y fast, cierto, tenemos que conocer unos unos tips básicos para poder manejar eh, y entender cómo funciona el ecógrafo, cierto. Entonces es muy importante eh, que entiendan que hay específicamente o en, eh, o en por de forma muy general cuatro tipos grandes de transductores. Tenemos un transductor curvo o radial, cierto un transductor lineal, eh, que estos dos son los que más usamos, ¿cierto? Eh, eh, un, un transductor lineal amplio, que es mucho menos frecuente, y, eh, y un transductor sectorial, que también es aún menos frecuente, pero generalmente casi que el 99% de los ecógrafos que hay en Colombia constan y vamos a encontrar los que tenemos un mínimo, un, un, un transductor eh, lineal y un transductor eh, radial o curvo, ¿listo? Eh, y ya vamos a ver qué eh, diferencias podemos encontrar entre uno y otro. otro. Otro tip básico que ustedes deben llevarse a casa para cuando tienen enfrente un ecógrafo eh, y lo toman en sus manos, toman el transductor y se enfrentan a un teclado de un ecógrafo, es que los ecógrafos tienen varios modos en los cuales el ecógrafo le muestra a usted la información que está obteniendo o que está recibiendo el transductor, ¿cierto? Cuando emite las ondas y las recibe nuevamente después de que rebotan en los tejidos del paciente. Y eh, esos modos son principalmente eh, cuatro, que son el modo M. Que es un modo específico para eh, eh, detectar eh, artificios de movimiento dentro de los órganos eh, a nivel eh, del organismo del paciente, eh, en el cual el ecógrafo emite ondas eh, pulsadas de forma eh, 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 intercalada para establecer si hay artificios de movimiento. El modo B, que es este que vemos acá, o brightness, que es el modo más común y es en el que más vamos a, a utilizar para evaluar el eh, eh, y realizar el IFAST e en nuestros pacientes con trauma y el modo, el modo D eh, eh, y el modo C, que el modo D es el modo Doppler o, o espectral, que es este que podemos ver acá, eh, y el modo C, que es el modo color, que hace parte del Doppler, eh, que en estos, estos dos modos pues no los vamos a utilizar eh, para... Eh, el IFAST, e eh, y por eso debemos concentrarnos. Y siempre eh, está esos, esos botones, vienen generalmente cuatro botones y generalmente están en arco. Ya les voy a mostrar un teclado y un ecógrafo. Y ahí están eh, por letras para seleccionar el modo y generalmente seleccionar modo B, modo, modo brightness. Otra cosa muy importante es la terminología en la cual eh, eh, el ecógrafo y, y nuestro dispositivo nos muestra eh, la información que recoge el paciente, ¿cierto? Y eso eh, nos la muestra básicamente en tres grandes eh, 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 tipos de escala de grises, ¿cierto? Eh, que son eh, la, la forma anecoica, ¿cierto? O negra, que es todo lo que se vea negro y eso nos va a traducir generalmente en líquido, ¿cierto? No se puede establecer qué tipo de líquido pero sí que claramente es líquido y eso ya lo vamos a ver en el IFAS, es muy importante saber reconocer que es anecoico, ¿cierto? Eh, después tenemos eh, eh, la, la forma hipoecoica, que es todo lo que sea gris o, o, o negro oscuro, ¿cierto? Que es como podemos ver acá, ¿cierto? Que generalmente se refiere a tejidos sólidos como tumores o ganglios eh, linfáticos. Y la... Eh, eh, las imágenes hiperecoicas o brillantes, ¿cierto? Que generalmente se, eh, eh, se ven reflejados más que todo con eh, estructuras sólidas que tienen calcio, ¿cierto? Como la, los cálculos, como las paredes de una arteria con aterosclerosis severa o como el tejido graso, ¿listo? Bueno, entonces anecoico, hipoecoico e hiperecoico. Es muy importante que se lleven a casa esos tres términos y que claramente cada vez que ustedes escuchen las palabras ya sepan qué traduce y cuando estén viendo eh, una ecografía en vivo, pues ya sepan eh, eh, cómo interpretar esa escala de grises del modo, del modo B, del modo Brightness. Entonces, aquí vemos cómo funcionan los dos, los dos principales tipos de transductores que vamos a utilizar para el IFAST. Entonces, uno que es el lineal que el linear lo vamos a utilizar en las ventanas torácicas específicamente para evaluar las pleuras eh, 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 es vamos a utilizar el linear que es un es un transductor que es de alta frecuencia qué quiere decir eso que es un transductor que produce ondas eh, de eh, con mucha mayor eh, frecuencia pero que al, al, al tener mayor frecuencia por, eh, por encima de los 15 MHz va a sacrificar la profundidad, ¿sí? O sea, no puede llegar muy profundo en los tejidos, en promedio máximo de unos 10 a 15 centímetros, eh, eh, y eso va a limitar su evaluación en, a nivel de los tejidos, y por eso eh, el linear se debe utilizar solamente para las ventanas pleurales, eso ya lo vamos a ver. Y después tenemos el... El, el, el transductor radial, que como podemos ver nos va a mostrar una imagen siempre en abanico, ¿cierto? Y es un transductor de baja frecuencia, generalmente tiene menos de 10 MHz de frecuencia y eso hace que las ondas sean mucho más amplias y lleguen o penetren más en el tejido y tengan una mayor profundidad. Por eso el transductor, linea, eh, perdón, el transductor curvo o radial es el ideal para evaluar la parte abdominal del FAST. ¿Listo? como eh, lo podemos ver aquí. Y aquí les traigo eh, esto, que es un teclado de un ecógrafo básico, ¿cierto? Y es muy importante familiarizarse con eso. Hay charlas completas para los residentes de radiología, por ejemplo, que se llama botonología para radiólogos, botonología eh, para... Eh, no radiólogos o para emergenciólogos para cirujanos eh, para, para eh, eh, intensivistas porque el, los ecógrafos y claramente dependiendo de la marca, la tecnología varían mucho el tipo el color, la forma la nomenclatura de sus botones sí. pero en general aquí vamos a ver siempre que los, los modos como los podemos ver acá, miren aquí tenemos el modo eh, el modo de el M, el B eh, están marcados en, en cuatro botones principales que generalmente están en arco eh, y están por encima eh, del joystick principal del ecógrafo. ¿Listo? Para que solo busquen la letra principal. Eso sí, generalmente está estandarizado en todos los ecógrafos y seleccionen nuestro modo B, que es el que, el, el que más vamos a usar para realizar el IFAST. E ya con esto y ya teniendo todos eh, claros esos, esos principios básicos para poder manejar un ecógrafo y entender las imágenes que el ecógrafo nos entrega, ¿cierto? Eh, debemos eh, saber que eh, debemos saber que el IFAST e tiene básicamente cinco, eh, eh, cinco componentes. Cierto, que esos componentes están dados por cinco ventanas ecográficas o sonográficas que debemos obtener en nuestros pacientes durante esos cuatro minutos, cierto, para poder generar un diagnóstico y poder establecer una conducta a seguir en el paciente eh, con trauma eh, y, eh, idealmente, que esté inestable, cierto. Y lo digo idealmente porque ya vamos a ver qué, qué dice la evidencia basada en las guías actuales eh, según el tipo de trauma, eh, cuando se debe o no utilizar el, el IFAST. Entonces, esas, esas ventanas son la primera, es la ventana eh, eh, hepatorrenal, la segunda es la ventana espleno renal, la tercera es la ventana pélvica o el fondo de saco de Douglas, ¿cierto? Eh, la cuarta es el, el saco pericárdico y la quinta, que es por eso, eh, es, por, es el por qué eh, el fast ahora lleva a la E, que es el standard el, el fast es la ventana pleural, ¿listo? Eh, es muy importante. Y nunca olvidar que las ventanas espleno renal y renal también debemos evaluar la ventana costo eh, de, de la parte pleural, porque ahí ya vamos a ver qué vamos a poder identificar o no. Otra cosa muy importante cuando vamos a realizar este, este examen es la posición, ¿sí? Entonces, muy importante, nuestro paciente siempre debe estar en decúbito supino, ¿cierto? Y para poder obtener eh, eh, esas ventanas vamos a tener que eh, eh, poner nuestro transductor y eso ya lo vamos ya lo vamos a explicar mucho mejor ahorita en las imágenes a seguir eh, a nivel subsifoideo y de forma transversa para obtener la, la, eh, la, la visión del saco pericárdico a nivel longitudinal y en el hipocondrio eh, eh, derecho eh, ya vamos a explicar bien en qué punto idealmente para obtener esa ventana es pleno eh, hepato renal, eh, eh, al igual que de forma longitudinal y en el cuadrante eh, o en el hipocondrio eh, izquierdo. Recordemos que siempre eh, los estadounidenses trabajan con una nomenclatura eh, 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 que es por cuadrantes y nosotros trabajamos en Colombia eh, con nomenclatura francesa que es dada por eh, hipocondrios y fosas ilíacas, eh, e hipogastro y flancos. Eh, eh, para poder. Eh, obtener las, las, la pelvis a nivel longitudinal transversa y a nivel eh, longitudinal eh, y, y apical en las regiones eh, eh, en cada emitorax de forma anterior para la, la, la evaluación de las pleuras. Y con esto eh, pasamos a la evaluación eh, de nuestras ventanas, ¿cierto? Eh, y qué debemos hacer en cada ventana, ¿cierto? Entonces, en orden, eh, nuestra primera ventana, lo, lo vimos ahorita en los componentes, entonces tenemos que evaluar nuestra primera ventana, que es la ventana eh, hepatorrenal, ¿cierto? Eh, en donde debemos colocar nuestro transductor, Entonces, pues aquí viene una cosa muy importante, nunca olvidarla, y es que para las ventanas eh, hepatorrenal, y pélvica, vamos a utilizar el, el transductor radial, ¿cierto? O convexo. Y para las ventanas, eh, eh, al igual que para la ventana eh, pericárdica. Y para las ventanas pleurales vamos a utilizar el lineal, el lineal, ¿listo? Bueno, entonces vamos a poner nuestro transductor eh, radial, ¿cierto? Lo vamos a ubicar hacia, hacia, hacia el octavo espacio intercostal de forma longitudinal. Hay que recordar que todos los transductores traen un marcador, ¿sí? A nivel lateral, aquí donde tiene eh, el, el médico eh, su dedo su dedo corazón, ¿cierto? Ahí hay un marcador y ese marcador es muy importante que ustedes lo deban tener siempre presente porque nos va a indicar la posición anatómica de la imagen que nos va a mostrar el, el, el ecógrafo. Entonces... Para que nunca se pierdan, el, el, el marcador debe ir siempre hacia la cabeza del paciente, como lo vemos acá, va hacia la cabeza del paciente. Y si estamos en, en, en un eje axial, ¿cierto? El, el marcador siempre debe ir hacia el lado derecho del paciente, o sea, hacia nosotros, ¿listo? Para que siempre el ecógrafo les entregue a ustedes una imagen. Anatómicamente orientada, ¿sí? así como me lo ha me lo enseñado a mí en Doppler eh, uno de mis fellows mayores, el doctor Martín Contreras, al cual le agradezco mucho todas las enseñanzas que, que me, han, a, me ha dado en Doppler eh, avanzado, eh, arteriovenoso y, de, y, de, y, de, y, y, y visceral. Eh, ¿Y qué vamos a identificar en esta ventana hepatorrenal? Entonces, debemos identificar cuatro componentes ideales. Primero, la, el espacio diafragmático de eh, de de derecho, el hígado, cierto, el riñón y esta línea aquí que separa el riñón del hígado, que es el espacio de Morrison, cierto, o eh, la fosa hepato renal, sí. Eh, y cómo, cómo, cuando, cuando vamos a, cuando vamos a o vamos a considerar que el examen es, es positivo, ¿cierto? Entonces lo vamos a considerar positivo. Miren aquí, en esta imagen se ve mucho mejor el marcador que traen eh, los transductores, ¿cierto? Y siempre el marcador hacia la cabeza del paciente cuando estamos en longitudinal y si estamos en corte axia, si tenemos el... el, el... El transductor en axial debe ir siempre hacia nosotros o hacia la derecha del paciente. Entonces, aquí vemos una, una, una fosa eh, o, una, o una ventana hepatorrenal con su espacio costodiafragmático, hígado, eh, riñón y el espacio de Morrison que está libre, está normal. O sea, ese FAS es negativo, ese IFAS es negativo. Y aquí vemos cómo, ¿cierto? Basados en los conocimientos básicos que adquirimos previamente, cómo vemos que hay, un, hay una zona eh, anecoica cierto que está separando y que está llenando ese espacio de Morrison entre el riñón y el hígado, cierto, y eso quiere decir que ahí hay líquido, tal como lo acabamos de aprender, y ese líquido en trauma claramente no es una citis, cierto, sino que en el contexto de un paciente que acaba de recibir un trauma cerrado de alto impacto por un accidente de tránsito y que está inestable, eso se llama hemoperitonasta hasta que no se demuestre lo contrario. Listo, o sea, ese es un fast positivo y su paciente debe ser llevado a una laparotomía exploratoria. Seguimos con, con, la, con las ventanas en el IFAST en el e y tenemos la ventana eh, espleno renal. La ventana espleno renal la vamos a detectar igual nuevamente utilizando nuestro eh, transductor radial, ¿cierto? Con el, el marcador hacia la cabeza del paciente, eh, hacia el octavo. Eh, y noveno espacio intercostal de forma longitudinal ¿cierto? y ahí vamos a identificar eh, utilizando el vaso como ventana eh, ecográfica el vaso ¿cierto? el diafragma, el espacio costo para evaluar si hay eh, líquido libre y eh, en este caso sangre o sea hemotórax en la pleura izquierda al igual que en la derecha en la ventana eh, hepatorrenal y vamos a, a identificar el riñón y el espacio es pleno renal. Y así nuevamente vamos a identificar, miren aquí cómo vemos cómo este espacio costodiafragmático está lleno de, una, eh, de un líquido eh, o de un eh, material anecoico, que, que en este caso traduce a líquido y que ese líquido en un contexto de un paciente con trauma es igual a hemotórax, o sea, a sangre. Y nuevamente vemos cómo está separado eh, esa línea eh, o ese espacio es pleno renal con líquido anecoico, ¿listo? Nunca se les olvide eso, por favor, líquido anecoico, eh, 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 gris oscuro, eh, 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 hipoecoico, que en este caso son eh, 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 tejidos sólidos, como tumores o ganglios linfáticos, y, eh, eh, y eh, hiperecoicos, o que brillen, ¿cierto? Son los cálculos o las cosas que puedan llegar a tener cal es, eh, calcio, o, en este caso, el tejido graso. Después de obtener esas dos ventanas, seguimos con la ventana subsifoidea. La ventana subsifoidea es la que nos va a permitir evaluar el, per, el saco pericárdico, ¿cierto? Y en esta ventana subsifoidea lo que vamos a hacer es poner nuestro transductor eh, radial, ya no de forma longitudinal, sino de forma axial, pero en. Eh, eh, lo vamos a introducir eh, eh, teniendo como reparo la apófisis de nuestro paciente y lo vamos a introducir debajo de esta, ¿cierto? Eh, apuntando con el marcador hacia la derecha del paciente, ¿cierto? Para que nos dé una imagen anatómica y de esta forma obtener eh, la ventana en la cual vamos a utilizar el hígado el lóbulo izquierdo del hígado como como ventana ecogénica para poder llegar fácilmente sin ninguna estructura o vícera hueca como el estómago por ejemplo o el colon transverso que nos pueda eh, interferir eh, en obtener una visión completa del, del del pericardio y del miocardio y vamos a obtener la identificación de nuestro saco pericárdico y saber si este saco pericárdico se encuentra, esa línea se encuentra separada del miocardio con un, un material anecoico y, ese, y esa separación es de más de 10 milímetros, se considera que ese paciente tiene más de 50 DC de líquido pericárdico en el interior y que en un contexto de un trauma, pues es positivo hasta que no se le muestre lo contrario y habremos que según el paciente si está estable o inestable, ya vamos a ver los algoritmos actuales, pues se va a llevar o a toracoscopia o a toracotomía. Después tenemos la ventana pélvica, ¿cierto? Y en esta ventana pélvica es muy importante, a pesar de que esta variable no la podemos controlar porque este no es un examen que se hace de forma programada, que nuestros pacientes tengan la vejiga llena, eh, porque debemos utilizar esta vejiga llena como ventana acústica para poder eh, poder hacer un barrido adecuado eh, eh, y fidedigno del fondo de saco de Douglas y saber si ese fondo de saco de Douglas, ¿cierto? Aquí lo podemos ver, está completamente vacío. Pero por el contrario, aquí vemos la vejiga llena de eh, material anecoico, o sea, de líquido de orina, pero entre la vejiga y el recto o el útero, en este caso que es una paciente femenina, vemos como hay líquido anecoico adicional o solución un material anecoico que en este caso es sangre o hemoperitoneo. Listo. Pero hay que tener muy en cuenta que si usted no tiene un paciente con vejiga llena, porque claramente el paciente antes del trauma ya había hecho una micción completa. Eh, hay que reportar esta ventana como no satisfactoria y no reportarla como negativa porque ahí podemos tener falsos negativos. Mucho cuidado porque eso es un punto de error en el IFAST. E y eh, también... Eh, aquí vemos otra otra visión mucho más eh, ampliada de la ventana subsifoidea, ¿cierto? Para evaluar el pericardio eh, y vemos como la clave está en introducir con, con un poco de presión el, el transductor radial por debajo de la apófisis sifoides y eh, darle un ángulo de insonación, o sea, elevar nuestra mano con todo y el transductor en, hacia unos 30 grados para poder detectar eh, el miocardio y, y como vemos acá, que haya una separación de un material anecóico entre el pericardio y el miocardio de más de 10 milímetros, haciéndolo positivo. Otra cosa que podemos identificar en esta ventana es que haya una anormalidad en la contracción o la, o la contractibilidad cardíaca eh, y que eso también nos puede eh, nos puede dar eh, una... una una, un brochure diagnóstico de que el paciente pueda estar entrando en un proceso de taponamiento cardíaco. Pero como se los digo, pues todo depende de si nuestro paciente está estable o inestable eh, para poder llegar a eh, saber qué vamos a hacer, pero eso ya se los va a mostrar eh, en las, en las, basados en las guías eh, más recientes en, en trauma. Y por último, tenemos nuestra, nuestra parte extendida del IFAS, que es la ventana pleural, que es muy importante. Y como vemos aquí, ya cambiamos nuestro transductor. Pasamos de un transductor radial, ¿cierto? A un transductor lineal, ¿cierto? Y con este transductor lineal, bueno, nuevamente, miren aquí cómo el, el médico marca con su dedo anular eh, en dónde está el marcador, valga la redundancia del transductor, y siempre este marcador debe ir hacia la cabeza del paciente, nuevamente para tener siempre una visión anatómica de, de las imágenes en el ecógrafo. ¿Y qué vamos a evaluar? Entonces, el, ah, bueno, el transductor siempre se pone longitudinal, nunca axial, sino siempre longitudinal, ¿cierto? Y de esa forma, lo que va, la imagen que vamos a obtener siempre es una imagen de dos imágenes. Eh, hiperecoicas hiper inicialmente que nos generan sombra acústica posterior como si fueran cálculos que claramente son los arcos costales de cada espacio intercostal eh, una, una, el espacio intercostal, cierto, y aquí vamos a, a identificar las pleuras y ya vamos a ver qué signos radiológicos, que son tres, debemos poder identificar de forma muy fácil, lo van a ver en eh, para poder establecerlo. Y en este caso específico, sí hay que estar preparados para utilizar el modo M, porque aquí debemos evaluar el movimiento de las pleuras. El movimiento de las pleuras, si hay movimiento o no de las pleuras, es el signo principal o patognomónico para establecer si nuestro paciente tiene o no neumotórax. Entonces, neumotórax evaluamos en las ventanas pleurales, hemotórax lo evaluamos en las ventanas eh, esplenorrenales y hepatorrenales. Eh, y aquí vemos nuevamente otra, otra, otra opción de ya no una ventana anterior, ¿cierto? Eh, idealmente la, la ventana eh, pleural debería obtenerse a nivel apical entre el, entre el eh, cuarto a tercer espacio intercostal y se puede a, a hacer de forma anterior o a nivel lateral, ¿cierto? O en la línea medio clavicular o en la línea axilar anterior, ¿sí? Y vamos a identificar dos grandes signos que eh, uno es el signo de la playa ¿Cierto? Eh, y el otro es el signo o, o, o el oleaje, perdón, mucho más específico. O el otro es el signo del código de barras o de la estratosfera, que ya lo vamos a ver mucho más ampliado. Y aquí venimos con los signos eh, que vamos a encontrar, los signos radiológicos que vamos a encontrar en, el, en nuestro IFAS e cuando lo estemos realizando. Y esos signos inicialmente con el neumotórax son básicamente los, eh, eh, los siguientes. Entonces tenemos... Lo, el, los, el signo normal es muy importante tenerlo claro doctores esas imágenes debemos tener algo de memoria fotográfica y es, es, el, es el, el signo de la de la playa o de la o del oleaje que eh, es el signo clásico de que en el modo M cierto en el modo para detectar artificios de movimiento vemos cómo las pleuras se mueven y lo, lo que vamos a ver es es un degradé de una escala de grises cierto y ese degradé va a estar eh, eh, como si estuviera moviéndose hormigas eh, por debajo, o sea, como si un leaje entrara y saliera, y eso nos indica que el paciente, cada vez que respira, está generando un movimiento de las pleuras, porque cuando hay neumotórax, por el contrario, vamos a obtener estos, estos dos signos, que es el signo de código de barra sobre la estratosfera, cierto, en el cual vamos a ver que las pleuras están fijas. Por eso se da este signo del, del código de barras y es porque las, el neumotórax genera que eh, al colapsar la pleura eh, la, la, y, y despegar la pleura visceral de la paretal, hace que las pleuras se, se, se tornen rígidas porque aumenta la presión, eh, disminuye la presión negativa y aumenta la presión positiva intratorácica y eso hace que estas pleuras se queden rígidas y se genere esta imagen de código de barras para que nunca lo olviden. Nuevamente, miren aquí como básicamente en un pulmón normal que no tiene neumotórax, vemos, se puede observar nuestra imagen de la playa, ¿cierto? Eh, o del oleaje y claramente una línea pleural que nos indica que esa pleura se está moviendo. Y vemos cómo eh, aquí nuevamente el comparativo, esto es muy importante, aunque pareciera repetitivo, pero es muy importante que usted nuevamente eh, su, su visión eh, clínica y ecográfica. Eh, compare de forma rápida y permanente la diferencia entre estos signos, porque en el momento en que usted esté haciendo el FAST, lo debe hacer rápido y no debe haber duda en el momento de realizar el examen. ¿Listo? Y aquí nuevamente vemos un pulmón normal con línea pleural, ¿cierto? Vemos nuestro signo de la playa o del oleaje claramente cómo se mueven esas pleuras y por el contrario, nuevamente ausencia de movimiento eh, a nivel profundo y a nivel superficial, que es lo que nos alcanza a dar el transductor lineal, que como se los comenté tiene menos profundidad, hay nuestro código de barras que indica que las pleuras están estáticas por el neumotórax que el paciente está desarrollando. Y que otro signo es muy importante para saber si el neumotórax de nuestro paciente son las B-lines o las líneas tipo B, ¿sí? Que las líneas B son estas que se ven aquí miren entre costilla y entre arco costal y arco costal perdón que generan sombra acústica vemos en el espacio intercostal como a pesar de que todavía tenemos una línea pleural debido a que se está aumentando esa presión la pleura se está quedando estática y está generando esta rigidez que genera estas líneas que son las líneas B que se ven mucho más grandes cierto porque se están empezando a separar las pleuras y eso hace que es un signo patognomónico de la presencia de neumotórax. Por otro lado, como se los recordé, en las ventanas iniciales básicas del IFAST eh, vemos como en las ventanas esplenorrenales y hepatorrenales el, el debemos siempre y por eso es que el transductor se coloca eh, en, en la ventana, se debe de obtener a nivel del octavo séptimo espacio intercostal eh, porque debemos evaluar el diafragma y el espacio costodafragmático para saber si hay material anecódico que es igual a hemotórax en el contexto de un trauma toracoabdominal cerrado de alto impacto. Por último, en esta fase de las ventanas y, del, y, de, y, de, y de la fase eh, activa y práctica del desarrollo del IFAS, e hay que recordar que básicamente son siete pasos, eh, como nos resume este, este visual abstract que. Tenemos el, el succifoideo, ¿cierto? Después eh, eh, se pueden algunos, algunos protocolos, pero esto no es, no es el estándar del IFAS. Usted puede medir eh, eh, la, el diámetro de la vena cava para establecer si hay hipovolemia o hipervolemia en nuestro paciente, pero no es una ventana eh, de, de que esté eh, establecida o descrita en el protocolo IFAS, es más de POCUS, ¿cierto? después tenemos la ventana eh, eh, hepatorrenal, después la esplenorrenal, después el fondo de saco o la ventana pélvica, eh, y eh, por último tenemos nuestras ventanas pleurales, ¿listo? Y claramente, ¿cómo se debe interpretar un fast Esto es vital porque he visto eh, a lo largo de mi corta carrera, ¿sí? A pesar de que es corta, pero he visto eh, más que todo en mi residencia eh, 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 radiólogos, eh, me, cirujanos, eh, emergenciólogos que reportan o reportaron o reportaban FAST eh, o IFAST, ¿cierto? Eh, Como eh, eh, no es posible establecer si hay o no líquido libre. Eh, 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 no es claro si hay líquido libre, eh, eh, escaso líquido libre. No, el IFAST es un examen que es claro, es de sí o no. Hay o no hay líquido libre. No tengan miedo en decir que no lo hay. Si no lo hay, igual eh, recuerden que lo que les dije al inicio de la presentación es un examen que es dinámico y usted lo va a poder seguir haciendo en el, eh, en el, en el transcurso de la evolución de su paciente eh, e incluso lo puede adelantar o atrasar si la evolución clínica de su paciente cambia, si se deteriora, ¿cierto? Entonces, por favor, el, FAS, el IFAS es un examen de no o sí. ¿Hay o no líquido libre? Hay o no eh, taponamiento cardíaco líquido pericárdico. Hay o no eh, hemotórax, hay o no eh, neumotórax. ¿Listo? No hay espacio para eh, intermedios. ¿Listo? Muchas gracias. Eso es, eso es importante que se lo lleven a casa ustedes dirían, uy doctor, pero eso, 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 no creo que yo lo pueda aprender rápido, no creo que sea fácil, no, 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 pues no lo es, ¿sí? Mira, aquí tenemos este estudio por llamada de colaboradores publicado en *British Medical Journal* eh, en eh, eh, *Medicine* en el BMC, eh, donde nos muestran cuál es la capacidad de que unos eh, estudiantes de medicina o internos o, o personal de entrenamiento en último año de medicina puedan aprender sobre pocus o muy fast eh, y Básicamente, ellos toman 51 de estas de, estos, de, este, de estas personas de entrenamiento, eh, que eran eh, internos que ya estaban comenzando cirugía o residentes que ya estaban terminando cirugía en Japón, eh, y les dan una clase de 3.5 horas y un hands-on, o sea, una práctica en modelos de 1.5 horas, y encontraron que el, el, la sensibilidad pretest con la post-test aumentó significativamente, ¿cierto? Casi en más de un 20% en, los, eh, en las personas eh, eh, que eran menos expertas eh, y eso que claramente ahí no habían completado ni siquiera, doctores, ni siquiera, o sea, con solamente cinco horas de entrenamiento eh, y no hayan completado ni siquiera la curva porque no hayan hecho ni siquiera los 25 a 50 eh, eh, ecografías IFAS en pacientes in vivo, ¿cierto? Entonces, miren que realmente lo que tenemos que hacer es hacer la preparación y empezar a hacer el FAST, a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, porque no genera ningún riesgo a ningún paciente y sí debemos estar listos para cuando llegue ese paciente inestable con trauma abdominal cerrado de alto impacto y abdomen no valorable por trauma craneofálico para poder definirlo y saber si su paciente tiene un shock neurogénico o un shock hemorrágico y polémico que requiere una laparotomía urgente, solamente con hacer su FAST, su IFAS, perdón, en urgencias. Eh, además vemos cómo claramente impacta, y como lo vimos en la en, en la evidencia eh, que mostré al inicio de la presentación, impacta positivamente en el desarrollo y en la toma de, eh, de, de decisiones en cirugía, como el FAS positivo, y que realmente era verdaderamente positivo, eh, eh, tuvo una accesibilidad de eh, de, de, de más del, del 60 para llevar pacientes a la parotomía y el que y el que y los que eran verdaderamente negativos eh, evitó casi hasta en un 100% la posibilidad de que esos pacientes fueran llevados a una laparotomía de presión o en blanco, ¿listo? ¿Y a qué debemos llegar? Porque es importante saber que el EFAST, el extended FAST, es solamente el inicio de esto, ¿sí? Como se los dije al principio, y lo que dice mi, mi profesor y mentor, el doctor Rubén Fajardo, el ecógrafo es el, es, el, es el fonendoscopio del siglo XXI y debemos llegar a esto, a POCUS, este es el protocolo RUSH para evaluación de y reanimación de pacientes en, en cuidado crítico, en el cual eh, se basa eh, en tres eh, eh, grandes protocolos, uno es el protocolo PUMP, el TANK y el PIPES, eh, el POM es para evaluar la bomba, en el cual lo que se quiere eh, evaluar rápidamente es la contractibilidad cardíaca, si hay, si hay taponamiento cardíaco, si hay signos que indiquen eh, shock cardiogénico o si definitivamente hay trastornos de la motilidad cardíaca. En el tanque, lo que se quiere identificar es que si hay cavidades que se están llenando de sangre, o sea, es la parte del IFAS, se evalúan las pleuras, se evalúa las, la, la, las ventanas esplorrenales y hepatorrenales y la pelvis. Y por último, tenemos las o las pipes en las cuales vamos a evaluar el, la, el, la vena cava para calcular el, el, el tamaño o, la, o, la, o el diámetro de la vena cava y saber si nuestro paciente está subreanimado, hiperreanimado o sobrereanimado o, o está en shock hipovolémico, ¿cierto? Eh, eh, o establecer si hay lesiones vasculares eh, o signos de trombosis venosa profunda en, en, en extremidades. Ya con esto para finalizar, ustedes dirán, bueno, listo, doctor, ya aprendimos a lo básico, ya yo creería que yo cojo un ecógrafo y lo puedo prender y acomodarlo para, aunque sea eh, eh, a obtener una de las ventanas del IFAS, pero ¿cuándo lo uso? Entonces, como se los dije en la evidencia, la princip el principal uso donde el iFAST e alcanza sensibilidad específica hasta un 100% es en el tramo abdominal cerrado y específicamente en el tramo abdominal cerrado de alto impacto con un abdomen no valorable o sea que tiene una alteración del estado de conciencia por un trauma craneofálico y su paciente usted no le puede hacer una palpación abdominal indirecta y saber si tiene signos de irritación abdominal o no peritoneal o no por por hemoperitoneo y llevarlo a cirugía y si esa es la causa de la de la inestabilidad cierto entonces vemos como qué nos dice la guía Paciente con trama abdominal, le hace usted el ABCD de, 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 del, de la TLS que pronto va a cambiar a, a CABDE, ¿cierto? La C, la circulación va a ser primero, así como en, la, en el en el, H, y, el S, eh, y vemos como si tiene alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Por trámite encefálico severo, alcohol, drogas o otras lesiones que dificulten el, la evaluación, el examen físico, eh, que el examen físico tenga sensibilidad y especificidad del 100% clara, porque no se puede hacer palpación indirecta. Si el FAS es positivo y su paciente está inestable, debe ser llevado claramente a cirugía, porque ahí está, en el abdomen, está, la, la, está el tanque que se está desocupando, la sangre se está desocupando ahí, y ahí es donde hay que intervenir para parar ese choque hemorrágico Por el contrario, y por eso se los decía, no todo FAS. Positivo es igual a la parotomía. Mucho cuidado con eso, doctores, porque cuando uno hace un examen, debe saber interpretarlo y saber qué conductas debo tomar dependiendo la clínica del paciente. Nunca los cirujanos operamos exámenes, ¿sí? Nunca, nunca, nunca. A mí me van a llamar y me van a decir: Tengo un FAS positivo, doctor, venga para que lo laparotomice. No, señor. Primero, hay que ir a ver al paciente, como decía otro de mis grandes profesores, el doctor Jaime Solano, al cual quiero mucho, eh, si gastrointestinal. Eh, en caso de duda, hay que ir a ver al paciente. Siempre debemos correlacionar las cosas con la clínica. Y aquí tenemos esto: si está positivo el FAST, a pesar de que tenga un tramo de unión cerrado de alto impacto, pero el paciente está estable, su paciente no debe ser llevado a cirugía, debe ser llevado a un TAC. ¿Por qué? Porque claramente ahí no está la causa del shock, ¿cierto? Eh, y por el contrario, si es negativo, entonces claramente hay que seguir estudiando otras causas o si, si eh, a pesar de que es negativo, pero el paciente tiene signos clínicos que indiquen trauma eh, abdominal como eh, signo de, de cinturón, equimosis o signos de Grey Turner, Fox o Cullen, claramente si está estable, su paciente debe ser llevado a un TAC también para establecer cuál es el paso a seguir. Eso hablando específicamente de trauma... Eh, abdominal cerrado, que es donde, como se lo decía, es donde eh, este examen es donde mayor sensibilidad y especificidad tiene y es donde realmente nos cambia conductas que definen a su paciente entre la vida o la muerte. Vamos a mirar en, Pero en, en la planca, también tenemos que como eh, en, en trauma de tórax eh, penetrante y cerrado eh, y específicamente traje este artículo publicado recientemente por nuestro grupo de investigación en cabeza del doctor Eric Bing eh, recientemente graduado de nuestro programa de la Universidad del Bosque y que ahora con honor digo eh, porque fue uno de mis, de mis eh, residentes fue mi estudiante también eh, y ahora con honor digo que es Fellow de ciudad Cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín el doctor Eric eh, eh, a, eh, también eh, con los grandes mentores de la cirugía torácica de nuestro programa, como es el, la doctora Estela Martínez y el doctor Rodolfo Barrios, Barrios, publicaron ese artículo donde muestran claramente para qué sirve el FAS, el IFAS, en estos pacientes con trama penetrante eh, precordial y torácico. Entonces vemos, si tenemos la separación de más de 10 milímetros eh, del pericardio, como lo, lo, don, si nos lo muestra eso la ventana pericárdica del IFAS, paciente debe ser llevado dependiendo de la estabilidad hemodinámica o a una toracotomía o a una o a una, eh, o a una, ¿qué? o a una, eh, o a una toracoscopia, eh, aquí vemos como si la, la, la vena cava está dilatada, hay alteración septal o desviación septal hacia la derecha, o eh, si las, las, las cámaras cardíacas se contraen de forma paradójica, claramente nos indica de forma indirecta que hay desarrollo de un taponamiento cardíaco y ese paciente debe, se le debe hacer algo basado en la clínica que esté desarrollando. Y aquí vemos cómo eh, el, el IFAS nos define que si es negativo y usted tiene una herida precordial y su paciente está estable, usted debe continuar monitoría y vigilar, hacerle su radiografía tórax de control y vigilarlo para ver si requiere alguna intervención pleural o simplemente si se le puede dar de alta. Por otro lado, podemos tener una radiografía positiva, pero con IFAS negativo, pues ese paciente va para, para tubo a tórax si tiene nega, la, la radiografía negativa, pero. El, el IFAS es positivo y el paciente está hemodinámicamente estable, va para ventana pericárdica, la, capo, la cual puede ser toracoscópica o... O, o subsipoidea o la paroscópica eh, si la, la pleura como la pleura está negativa podría ser subsipoidea idealmente para no tener que dejar un tubo a tórax y si están positivos los dos pero tanto un compromiso pleural como un compromiso pericárdico en el IFAS pero el paciente está muy dinámicamente estable usted le puede dar la posibilidad de llevarlo a una toracoscopia y hacer la ventana toracoscópica más eh, la evaluación toracoscópica del tórax eh, y de la cavidad pleural, ¿cierto? Y aquí me place recordar esta clasificación que utilizamos mucho en Bogotá, es una clasificación que lamentablemente no está validada. Eh, pero eh, estamos en ese proceso eh, es una clasificación de tra transmisión oral que utilizamos mucho en nuestro programa eh, y creo que en algunos otros programas también en, en Colombia y en Bogotá que clasificamos las heridas precordiales si son tipo 1 si están estables tipo 2 si están inestables o con signos de taponamiento cardíaco, tipo 3A si están inestables pero hacen paro presenciado en el servicio de urgencias, tipo 3B si hacen paro presenciado eh, pero en el transporte eh, ante un personal de paramédicos o tipo 3C si eh, eh, el paciente Hizo paro, pero nadie lo ha visto, y cuando lo recogen ya está sin signos vitales, que sería la clasificación de Ivaturi desglosada en el paciente estable y en el paciente eh, inestable y el in extremis. ¿sí? Y aquí vemos cómo nos muestran lo que les contaba si en el algoritmo de trauma penetrante precordial y torácico. Si el paciente está estable a pesar de tener un IFAS positivo, usted, si está en la capacidad, y me refiero, si tiene la tecnología, y tiene la habilidad y la preparación para dar la posibilidad de que si el paciente tiene compromiso pleural y pericárdico, pues ofrézcale la posibilidad de una toracoscopia diagnóstica para ventana toracoscópica más evaluación de la cavidad pleural y eh, evitarle eh, una, una posible eh, toracotomía que pueda llegar a salir eh, negativa o eh, eh, no, para, no porque no haya lesión pericárdica, sino porque no haya realmente una lesión eh, miocárdica, porque eh, recuerden que los vasos pericárdicos sangran y pueden generar también taponamiento. Por otro lado, en, la, en las guías del Western Trauma Association de los Estados Unidos eh, de eh, evaluación de los pacientes con herida por proyectil de arma de fuego abdominal, vemos que claramente hay que romper ese mito ya que proyectil de arma de fuego en el abdomen es igual a la parotomía. Hay que acabarlo ya. ¿sí? Aquí nos muestran, como lo podemos ver, si nuestro paciente tiene una, proyectil arma, una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen y está hemodinámicamente estable, usted le puede completar todo el ABCDE. Claro, hacerle una radiografía de pelvis si, puede, si tiene además cinemática que pueda sospechar eh, de, de lesión eh, torácica o de pélvica y hacerle un IFAST e para evaluar si hay líquido. Libre, porque si ese paciente no tiene líquido libre y sigue estable y no tiene signos de irritación peritoneal, usted lo puede pasar a TAC y a un manejo no operatorio del, del trauma abdominal penetrante, específicamente por, por proyectil de arma de fuego. Pero si por el contrario, su paciente tiene una área por proyectil de arma de fuego, está estable, pero tiene líquido libre en el IFAS, sigue estable, usted claramente no lo va a llevar a TAC, lo puede llevar a una laparoscopia diagnóstica para saber que de ese, ese líquido libre de, de dónde es, porque si el paciente está estable, eh, puede que la, la herida del de producto de fuego haya sido tangencial y el líquido sea por otra causa o que tenga un trauma hepático o esplénico de grado 2 o 1, eh, 2 o 3 que pueda manejarse solamente con compresión y no requiera cirugía eh, abierta o resección. ¿Listo? Por el contrario, claramente, si el paciente tiene una herida por producto de fuego eh, eh, y está inestable... Ese paciente debe ser llevado a la paratomía. Incluso usted le puede hacer el fast porque solo el IFAS porque se va a demorar cuatro minutos nada más, pero así el IFAS sea negativo, pero si sigue inestable, el choque hemorrágico viene del abdomen, claramente. Eso no hay que dudarlo nunca, doctores. Porque nuevamente lo sabemos, la sensibilidad y especificidad máxima del IFAS es para trauma cerrado, no para trauma penetrante. Aquí tenemos también de la Western Trauma Association y de la, East, de la, de la Eastern Trauma Association de los Estados Unidos, el, el, el protocolo para trauma penetrante abdominal por herida por arma corto punzante por por stab por por eh... Por, por knife, por cuchillos, ¿cierto? Y aquí vemos cómo también entra lo mismo. Usted debe establecer si su paciente está estable o está inestable, si tiene o no signos de irritación peritoneal y realizarle idealmente siempre un IFAS, ¿cierto? Y claramente si el paciente tiene una herida abdominal anterior, porque si es anterior hay que explorarlo, ¿cierto? Pero el, FAS, el IFAS nos va a definir si hay, si hay líquido o no eh, y, 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 y correlacionándolo con la estabilidad hemodinámica, si yo lo voy a llevar a examen físico seriado y un manejo no... Operatorio puro, le voy a hacer imágenes como un, un tag o lo, voy a, le, eh, o lo voy a explorar y ver si penetra o no penetra y le voy a dar salida. ¿Listo? Con esto, pues eh, quiero concluir que definitivamente la ecografía, específicamente el Extended Fast, es un arma diagnóstica de planeamiento, que es rápida de hacer, una curva de aprendizaje corta para tanto para cualquier nivel académico en la parte médica, o sea, se, dicense internos residentes eh, eh, o especialistas de cualquier rama que trabajen eh, en el servicio de urgencias eh, y que, como decían eh, y como aprendí en ese, en ese viaje que hice. Eh, eh, el cual eh, tuve la, 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 la oportunidad que me dieron el doctor Arturo Vergara y el doctor Rubén Fajardo de acompañarlos a, a Baltimore, a, al, al John Hopkins Hospital, eh, eh, y ellos decían: Fast must be fast. O sea, el día que usted tenga que hacer un fast, usted ya tuvo que haber hecho tantos y usted lo va a hacer de forma orgánica, lo va a hacer muy rápido y de forma concisa para decir sí o no es positivo y tomar una conducta. Muchas gracias, doctor Cabrera. Infinitas gracias por esa presentación tan clara, llena de ejemplos, e indiscutiblemente eh, en el cual prácticamente nos nivela a todas las personas que asistieron el día de hoy, desde los estudiantes de pregrado, como los residentes y especialistas que nos acompañan del hospital local. Eh, la idea es iniciar esta rota, ronda de preguntas, entonces invitamos a todos los asistentes, tanto en el canal de YouTube como utilizar nuestras redes sociales y pues claramente... Los asistentes que están desde Zoom a utilizar el chat para, para hacer todas las preguntas que se hayan generado después de esta excelente conferencia. Doctor, tenemos como primera pregunta desde Instagram, GCAR. Eh, ¿Cómo estima, estimamos la cantidad de sangre en la cavidad pericárdica en caso de hemopericardio, taponamiento cardíaco mediante el uso de EFAS? Entonces, pues claramente, como se los diga. Eh, la forma de estimarla es por la, el, 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 el número de milímetros en el cual está separado el pericardio del miocardio y ese para que sea significativo, o sea que significativo en IFAS se considera más de 50 centímetros cúbicos en la cavidad eh, pericárdica que eso excede el, el líquido pericárdico fisiológico que hay normalmente en cualquier saco pericárdico de un paciente eh, debe ser de 10 milímetros, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya tengo el transductor en, en, en eje axial, cierto, con nuestro marcador hacia la derecha y en un ángulo de insonación de 30 grados, obtengo mi ventana eh, utilizando eh, eh, como ventana acústica el lóbulo hepático eh, izquierdo y ya veo mi, mi miocardio y el y el, y el pericardio. Debo tomar una, una foto que ahí está siempre viene grande generalmente trae un signito eh, de de una eh, de una de una, de un copo de nieve, es la mayoría el que utiliza la mayoría de los ecógrafos para, para tomar fotos. Y se congela la imagen, ¿cierto? O sea, se toma una foto y se le da la opción de medir, y ahí usted lo mide, eh, mide, y si es de más de 10 milímetros, está positivo. ¿Listo? Perfecto. Nos preguntan por YouTube eh, cuál es la sensibilidad de ecofaz en pacientes obesos. ¿Existe plan B? Entonces, en pacientes obesos, eh, claramente, debido a que eh, a mayor, a mayor eh, cantidad de, de tejido celular subcutáneo, eso va a hacer que haya una ventana más limitada, eh, eh, más limitada, eh, una ventana acústica más limitada, debido a que, como se los dije al principio, la, el tejido celular cutáneo es, eh, es hiperecoico, ¿cierto? Eh, pero hay lo que podemos hacer y por eso idealmente como lo podemos ver, la mayoría de los hombres tienen una obesidad eh, centrípeta y por eso las ventanas eh, posiblemente nos va a limitar mucho la ventana pélvica, pero vamos a poder obtener a nivel de la caja torácica eh, fácilmente unas ventanas, eh, unas ventanas eh, tanto renal como hepatornal y como las, las pericárdicas eh, y, las, eh, y las pleurales. Y claramente ahí juega un papel importante el aplicar una buena cantidad de gel para mantener eh, y aislar lo más que se pueda de aire y obtener lo más que se pueda eh, de, de forma fidedigna eh, esa ventana eh, y utilizar mucho el hígado y el, y el vaso para tener más ventana acústica. Pero sí, hay una limitación ahí, eh, pero esa es como la, la, la opción. Y lo que podemos hacer también es utilizar en el, en el transductor radial, ¿cierto? Aumentarle. Eh, a, disminuirle aún más la frecuencia, ¿cierto? Eh, que eso, es, eso se llama el PRF o la, o la frecuencia de repetición de pulso eh, para que las ondas se amplíen y lleguen a mayor profundidad, ¿cierto? Eso nos puede disminuir un poco la calidad de la imagen, pero nos va a dar más profundidad. ¿Listo? Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta desde Twitter de Catalina Castañeda. Dice... ¿Cuándo puedo usar EFAS en trauma abdominal cerrado de alto impacto y abdomen no, no valorable? Ese es el paciente ideal, no es cuando. Ahí me estás, me estás dando la respuesta. Ese es el paciente ideal, o sea, ¿por qué? Porque, el, como se los dije en la charla, el paciente ideal para el EFAS eh, es el paciente, y se los digo siempre a mis estudiantes residentes internos, es paciente con trauma abdominal cerrado de alto impacto, ¿cierto? Eh, eh, inestable y con abdomen no valorable. O sea que yo no, vuelvo y repito, no le puedo hacer una palpación indirecta al paciente. ¿Qué quiere decir palpación indirecta? Que él pueda interactuar conmigo y distraerlo para que no focalice el dolor, porque muchas veces tiene trauma de tejidos blandos y le va a doler con que solo yo le haga una palpación superficial del abdomen y voy a malinterpretar signos de irritación peritoneal, ¿cierto? Entonces, ese es el paciente ideal, porque es el inestable y no sabemos de dónde viene el shock. Nuevamente, si es shock neurogénico o es shock eh, hemorrágico y polémico del abdomen. Bueno. Listo. Nos preguntan desde YouTube, Fran Julio. Buenas noches. ¿Hay actualmente en Colombia algún curso de entrenamiento en EFAS? Muchísimos, hay muchos. Recomiendo mucho uno de la Universidad del Rosario. Eh, la Fundación Santa Fe Bogotá eh, también ofrece cursos eh, 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 de, de EFAS. La Asociación Colombiana de Sociología también ofrece cursos de EFAS supremamente buenos. Eh, creo que eh, eh, el Instituto Incimet también ofrece cursos de EFAS. Ahorita, pues yo creería que recomendaría esperarse porque si sí es muy importante hacer la parte eh, práctica cierto en vivo eh, pues entonces por la pandemia eso está limitado eh, pero creo que apenas eso se libere hay, hay curso y calidad o sea que hay unos eh, anestesiólogos emergenciólogos y cirujanos con una formación vastísima en, en IFAS y en POCUS que dan esos cursos y que ustedes pueden certificarse fácilmente en media mañana Comentar la experiencia. Nosotros desde la Liga de Trauma Región Centroandina tuvimos la oportunidad de capacitar, capacitarnos todos los miembros en, en la Universidad del Rosario y fue una experiencia que indiscutiblemente necesita esa parte práctica. Eh, sí. Pregunta por YouTube, Carlos Salgar, ¿la, la sensibilidad específica y la curva de aprendizaje en urgencias, ¿cuál es el número aproximado de procedimientos para llegar a un ideal o una certeza? De... Como se los dije, debes hacer mínimo 25 a 50 para que la sensibilidad supere el 80% y la especificidad. ¿Sí? 25 a 50 hay que hacer. Bueno, pero como se los mostré en ese estudio de Pocus del BMC, eh, con solo usted tener esas 5 horas de curso, su sensibilidad eh, eh, pretés a la sensibilidad postes aumenta casi en un 20%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer fast. ¿Sí? Fast must be fast, nuevamente eh, eh, lo digo. Hay una pregunta precisamente relacionada eh, con el tema de educación en FAS. Dice, en Colombia existen limitaciones de equipos y especialistas que entrenen en la realización de e -E FAS, especialmente en zonas periféricas. Eh, ¿Cómo acabar con esa barrera en el pregrado y poder tener un entrenamiento oportuno? Es difícil, sí, si lamentablemente yo he trabajado en muchos hospitales de trauma de alto volumen aquí en Bogotá. Y lamentablemente, pues muchos no tienen ni siquiera un ecógrafo en urgencias eh, para que se pueda utilizar por parte de, de, de los cirujanos, de los emergenciólogos. Eh, y creo que lamentablemente eso es una limitación que hay que ir cambiando poco a poco. Ya es de, es de políticas en salud. Eh, muy, pero ya muchos hospitales están resolviendo eso y están comprando ecógrafos para servicios de urgencias porque se han dado cuenta de la importancia de esta herramienta, no solamente para el trauma, sino para el cuidado crítico eh, y reanimación de pacientes en urgencias. Eh, eh, y eso lamentablemente se ha demorado mucho porque en Colombia, a diferencia de en Estados Unidos, en Colombia el trauma no es visto como una enfermedad pública. Por eso aquí el único centro level one de trauma certificado en Colombia es la, la, la Clínica Valle de Lili, ¿cierto? Eh, 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 por su interés y al programa que tienen de fellow de trauma eh, y al doctor Ordóñez y a, y a, y a toda esa gran eh, escuela que tienen ellos allá, pero lamentablemente como aquí el trauma no es visto de esa forma pues no hay unas políticas que ayuden a fomentar y a desarrollar eh, 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 esquemas que eh, faciliten su tratamiento y su enfoque para disminuir su mortalidad y también pues su costo no Perfecto doctor, con esa última pregunta cerramos nuestra ronda de preguntas eh, y invitamos al director científico de Intoras que quiere dar unas palabras de cierre eh, y de agradecimiento al doctor Cabrera. Claro que sí, muchas gracias. Eh, Luis Felipe, muy buena noche. Profe, eh, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Un gusto. Desde, desde acá de Cúcuta, de todas las personas que estamos acá conectadísimos a tu presentación. Eh, gracias, profe. Muy, muy claro todo. Realmente quiero felicitarle primero por por este proceso que está liderando. Eh, Gracias. Nos unimos, eh, a veces no necesitamos hablarnos para que claro. encontremos en las mismas líneas y creo que como usted lo está haciendo, motivando muchísimo a toda esta comunidad estudiantil, eh, tenemos que seguir creyendo en el futuro de, la de los médicos, de los médicos que decían ser especialistas en cirugía, porque pues yo creo que ahí está el que esta especialidad como tal tenga realmente un posicionamiento. Y que, como yo siempre le digo a ellos, eh, por solo supervivencia necesitamos profesionales muy capacitados. Cuando Así es, profesor. Necesitamos pacientes. Estamos necesitamos cirujanos. Que nos cuiden de la mejor forma. Entonces, primero quiero agradecerle y felicitarle por ese proyecto liderando eh, ese espacio de futuros cirujanos en la asociación, lo cual, pues, estamos absolutamente alineados con, con toda su, su propuesta. Eh, sí, claro. Con respecto al, a la presentación, pues, sin palabras, eh, me trajo mucha nostalgia porque <coughs> yo también, pues. Me acuerdo, como usted muy bien lo presentó, y, y quiero eh, exaltar esa eh, frase que dijo: que nunca debemos ser ingratos con nuestros profesores. Eh, conocí a sus, a sus mentores, los respeto muchísimo. Me hizo acordar a mis mentores y me hizo acordar cuando eh, empecé a estudiar el tema de FAS, eh, cuando lo, 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 lo apliqué y lo certifiqué pero también entiendo que es un tema que no se debe quedar solo allí, sino que se debe eh, seguir eh, ejecutando constantemente, actualizando y, y no era mejor este espacio para eh, darle a todos estos muchachos eh, la información y la inquietud. Eh, me llama mucho la atención como para contarles a, a los asistentes que pues la inquietud ya es una realidad, eh, no solamente como el doctor Cabrera nos ha dicho, esto no es solo para nosotros. O sea, la idea es que todos los profesionales en salud nos formemos, nos capacitemos, clínicos, quirúrgicos, eh, los que están en cuidado intensivo, los que están en urgencias. Si todos logramos realmente considerar que el conocimiento no es algo que nos permita competir, sino nos permita unirnos, seguramente vamos a poder hacer una mejor atención a nuestros pacientes. Aquí en la región está generándose una cultura también de aprendizaje. Eh, creo que ese mensaje de, 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 del comienzo que, que el FAS es el eh, fonendoscopio que ten, teníamos antes, simplemente. Sí. Vamos a manejar el sonido con los ojos, como decía, claro, profe. decía un, un colega que precio muchísimo y que, está, eh, que es anestesiólogo, el doctor Eusen, Javier Eusen, que tenemos aquí en Cúcuta y que ha sido también un líder para nosotros como especialistas, ver su motivación en procedimientos, no solamente de urgencia, sino en procedimientos selectivos, o, urgencias diferidas, sí. y cómo nos ayuda este FAS o esta tecnología a tomar mejores decisiones, por dónde abordar. Eh, dónde está la colección, si es una componente sólida o si es un componente tabicado. Entonces, eh, creo que es un tema muy apasionante. Yo quiero pues eh, ratificarle que aquí va a encontrar un micrófono y una eh, eh, sí, gracias, un audio muy grande para que podamos seguir eh, enseñándole a estos muchachos la importancia. Porque ya no, yo, yo creo que ya yo estoy de salida. Usted va ahí también jalando. No están sí, tenemos que invertir en ellos, tenemos que invertir sí, en ellos. Yo creo que me comprometo aquí a nivel regional a ver cómo seguimos luchando contra corriente para que esa tecnología, que al final no es una tecnología costosa, de acuerdo. pero el costo más importante es que haya voluntad. Y a veces Genero. los líderes no son aquellos que son políticos o que tienen de pronto una maquinaria detrás. Los líderes son aquellos que decidimos de pronto eh, mantener una idea y luchar por ella y sobre todo cuando los muchachos... Creen esa idea, es donde se vuelve fuerte la idea. Entonces nos comprometemos aquí a jalar el tema del fast. Eh, no sé. Es un día donde sé que hay muchos eh, residentes que también nos están acompañando hoy, que vienen aquí a Cúcuta a aprender un poco de tórax. Eh, me emocioné mucho porque creo que, es, que cuando vuelvo a los temas de cirugía general, realmente para usted que es cirujano vascular y yo soy sí. cirujano pues definitivamente la cirugía general es la especialidad madre de todas las especialidades. Sí, que sí. Eh, hay que seguir eh, creyendo en que así es. Eh, yo sí creo que ese, ese proceso de ser cirujanos generales nos da muy buenas bases para poder aplicar a las siguientes especialidades y nos permite puntos de encuentros como estos. Entonces, sí, señor. yo le quiero robar más tiempo a la presentación y a la grabación. Gracias nuevamente. En nombre también del grupo de cirujanos eh, del Hospital Hernán de 2 que también está en una actividad constante educativa, que han creído también en nuestras invitaciones pues queremos darles las gracias. Entonces, nos seguimos gracias, hablando. A eh, sí. a toda la Liga Centroandina, espectacular este evento, la convocatoria, la expectativa uh -huh. y lo que más me gusta de esta virtualidad, que no es que me sí. guste mucho, es que el, eh, queda todo este producto para que la gente lo disfrute con más calma. sí, sí. sí. sí Lo vamos a poder compartir y me encanta mucho haberlo tenido. Feliz noche a gracias, todos. Profe. Un gusto. Chao, profe. Muchas gracias. Doctor Cabrera, en nombre de la Liga y el Grupo de Interés en Cirugía, le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos poder contar con usted en, en otras próximas oportunidades. Claro que sí, y sí. nosotros como Grupo de Interés hacemos anualmente un simposio de cirugía y pues esperamos que en esta oportunidad de este año se nos pueda acompañar. Entonces gracias. agradecerle claro que sí. y reiterarle las puertas de Interact siempre están abiertas para, para usted. Gracias, muchas gracias a todos y para mí fue un honor y me encantó esta charla. Eh, me encanta este tema, el trauma me fascina, especialmente el vascular. <laughs> Pero nada, aquí estamos, para eso estamos. Y, y nada, ánimo, ánimo para todos. Eh, creo que estamos en un momento donde es un punto de quiebre eh, eh, y estamos en el momento de cambiar la, la historia de la civilidad colombiana. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos, van a hacer ustedes. Y eso ya lo tengo clarísimo y ustedes lo van a poder hacer. Muchas gracias doctor. Mil gracias. Feliz noche para todos. Mil gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima actividad. Hasta luego.